El campo de Asturias se encuentra con Manuel Traviesa, que es de Igena, de Cangas de Onís, y ha sido uno de los participantes en el concurso nacional de raza asturiana de la montaña que se está celebrando en Infiesto este año. Buenos días. Buenos días. Buenos días y enhorabuena. Gracias. Ya te conocemos de los concursos, pero en este en particular, que es el nacional, pues ha salido bastante bien. No sé si podría haber salido mejor. No, bien, bien, salió bien. ¿Cuántos premios os habéis llevado? Gané la vaca campeona, la novilla subcampeona, el mejor lote de establo, el lote de hijas del mismo semental y después primeros de sección, segundos, bien. Bueno, muchos años trabajando con la raza casino. Sí, muchos. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Cuántos animales trajiste? 11, traje 7 a nombre mío y 4 a nombre de mi hermana. ¿Y en total cuántos animales tenéis? Bueno, habrá sobre 100 o así, 120. Bueno, ¿cómo ha sido el concurso? ¿Cada año se nota que los ganaderos van mejorando la raza? Sí, sí, cada año se mejora más. Y aquí, este año aquí, Infiesto siempre se preocupa de que no falte de nada, vamos. Todo ha salido muy bien. Muy bien. Porque además hay que recordar que este concurso rota, hay 4 ayuntamientos que colaboran en la organización y bueno, este año ha tocado Piloña y ha sido un Infiesto. Sí, para el año que viene yo creo que le toca a Cangas de Onís y bien. Bueno, entonces el año que viene juegas en casa también. Sí, sí. ¿Eso os influye, estar en casa o no? No. No, no. En esto, los 4 concejos de jugar en casa. Oh. Lo que hay que traer es buenos animales y bien preparados. Cuanto mejor, más posibilidades. Eso es. Bueno, pues enhorabuena, Manuel, y gracias. Gracias a vosotros.